7 años. Ah, hace siete años. Siete años. Somos de Buenos Aires, de Saavedra. ¿Y qué vinieron a parar acá? San Blas de los Sauces. Perfecto para nosotros. Para qué lugar, todos. La gente de acá lo sabe mejor que nadie. Así que eran capitalinos, eran bonaerenses y ahora son riojanos. Saucenio, sí. Saucenio. Es hermoso, la gente de acá es muy buena. La verdad que no, es impagable. Para mandar saludos a todos. Vamos a contarle a la gente que estos dos nos vienen siguiendo en caravana desde que hicimos toda la entrada al pueblo. ¿Por qué? Porque queríamos esperando. Te seguimos siempre donde estás, en cada punto. Te vimos ahí en la Cuesta de Miranda jugando al fútbol. Muy lindo. Bueno, estábamos contentos que haya venido por acá, por nuestro pueblo. ¿Y quieren mandar saludos? Sí, por supuesto. A mis parientes, mis primos, que están en Saavedra, unos viven en Quilmes, y bueno, toda la gente que nos conoce sabe que vivimos. Junto a toda la gente de Saavedra, que Saavedra es Calamar. El Calamar. A mis hijos, por supuesto, a la gente del Capito de Saavedra, todos los amigos. ¿Se extraña? Y sí, un poco se extraña, pero estamos muy bien acá. Por supuesto, uno está bien porque aparte la gente nos recibe siempre, ¿no? Cuando uno viene... sabemos todo allá porque ustedes lo transmiten todo. ¿Vos viste? Sí, obvio. Un saludo a la Pegüe, porque siempre, toda la mañana me levanto con la Pegüe, me pongo a la... ¿Tu compañero? Sí, mi compañero. Él me dice, ¿para qué te levantas tan temprano? Porque para verlo a la Pegüe... ¿Cómo te traiciona? Sí, me pasa que sí, me está engañando con la Pegüe. Pero esto que cuentan ellos, esto de cuando uno se traslada de Buenos Aires a cualquier provincia del interior, siempre es bien recibido, ¿o no? ¿Quién vive acá? Acá, en San Blas de los Sauces, de toda la vida. ¿Nació y vivió acá siempre? Sí, vivido acá, sí, acá en el departamento. San Blas de los Sauces. Es la localidad de San Blas, pero el departamento es grande, tenemos muchos pueblitos. ¿Pensaron que íbamos a venir con la televisión en vivo acá? Sí, porque lo veíamos siempre. Usted viene del sur, viene viajando. Vamos a ser sinceros. Siempre. Si nosotros no parábamos acá, creo que nos cascoteaban, porque están desde estas dos piqueteras, así como la ven. Sí, estaban en la entrada a San Blas de los Sauces y gritando que teníamos que parar. De Ushuaia que vinimos ustedes. Claro, desde que vengo de Cabo Vírgenes, desde Santa Cruz, ella nos está siguiendo y dijo, va a parar en San Blas de los Sauces. Siempre vemos TN, me encanta. Y estaban con la bandera argentina. Ah, sí. Sí, por supuesto. Vamos a Argentina todavía. Vamos a Argentina todavía. Y te hacían a vos, te obligaron ahí a... Como sos el alto del batallón, sí, estabas ahí. Viste como un poste ahí parado. No, por suerte. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando que pase el móvil de TN? Mirá, lo veníamos siguiendo de la mañana, cuando ustedes venían ya en viaje. De Chilecito. De Chilecito, en toda la parte de Pituí, cuando estuvieron ahí en la parte de la iglesia, estuvieron tomando un poquito en sus grapitas. Grapita en Pituí, sí. Y bueno, decíamos, no, tienen que pasar por acá. Ruta Nacional 40, obligado. Pasa que siempre todos los turistas y toda la gente extranjera que viene para acá pasan por acá en Ruta Nacional 40. ¿Pero paran? Y acá, o sea, sí, muchas veces se hacen parking lot acá en esta zona, que es la parte, es un lugar turístico muy lindo, ¿sí? Si bien no tienen la posibilidad de conocer lo que es la parte de nuestras bellezas naturales, que es como Andolucas, la Quebrada de Hualco, donde también tienen ahí un pucará indígena, que es muy lindo para que puedan conocer si tienen alguna oportunidad de quedarse unas horitas más o un tiempo más. Porque... No tenemos esa oportunidad porque nosotros tenemos que seguir, pero dicen que acá es la zona turística de La Rioja. Así es. La más linda. La más linda, lo mejor de San Blas de los Sauces. Es lo mejor de la provincia de La Rioja. Es muy pintoresco. ¿Cómo gritabas cuando bajamos del móvil? Sí. Sí o sí teníamos que parar, ¿no? Acá en San Blas de los Sauces. Sí. Sí, porque es hermoso. Es hermoso. ¿Venís siguiendo el recorrido con TN de esta República Argentina por la Ruta 40? Sí, lo vengo viendo en la televisión, lo sigo con mi papá. Con tu papá. ¿Vas a mandar saludos? Sí. ¿A quién? A mis compañeros que me bancan mucho. ¿Los compañeros de la escuela que te bancan? Sí. ¿Por qué te bancan? ¿Te ayudan con la tarea? No, sí, son buenos compañeros, hacemos bastantes jodas. ¿Bastantes jodas? Que no lo jodan, ¿eh? Lo ayudan a estudiar, lo apoyan, pero que no te molesten. Si no va el móvil de TN. Gracias a toda la gente. Gracias. Hola, ¿cómo te va? ¿Es el diácono? Sí, soy el diácono de la parroquia. Pero escúchame, una parroquia que llevarla al frente tiene su responsabilidad, tiene, pues es una parroquia del 1732. Sí, muchos pueblitos. Pertenece también a un decanato que está formado por 4 parroquias. Okay. La de la costa, del otro lado, muy linda también, la de San Agasta y la de Mogasta, que es la de Arauco.
¿Viene la gente a misa en el interior? Sí que viene, sí. Mucho, muy, ¿no? Mucho. Sí, sí, sí. Y sobre todo en las fiestas patronales, eso es fuerte. Y cada pueblo tiene su santo patrono, todo. ¿Y cómo la gente, el católico, viene a estas iglesias que tal vez se va perdiendo un poco en la capital federal o en Buenos Aires, pero sí, cuando uno va al interior hay ve un más tema, popularidad? Por ejemplo, aquí se da mucho, por ejemplo, el novenario cuando fallece una persona. En las grandes ciudades eso se dejó se de murió hacer. Y fue. ¿Y cómo es el novenario? En cambio, son 9 días de oración, de acompañamiento. ¿Y eso acá se hace? Se hace en todos lados, así que de aquí la zona. Importante, porque de esa manera es se convoca sanar, a la iglesia. Es una forma de sanar. Y se acompaña en el dolor. Sí, sí. Y si querés, le doy una bendición. ¡Ay, me encanta! A este viaje que todavía falta para 1000 kilómetros, porque estamos... Además, en el... primero felicitar, porque es una noble tarea la que hacen para gracias. Que se conozca lo profundo del país, lo interior, ¿no? Así que muy bien. Gracias, de verdad. Y ¿sabés qué? Es fundamental esta bendición, porque ahora sí vienen los últimos 1000 kilómetros, estamos cansados. Se vienen kilómetros en altura, así que la puna, así que bendición para todo el equipo de TN. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre toda esta noble misión, sobre todo este trabajo que desarrollan, para que el Señor los cuide, los protege, los proteja y estén siempre en su presencia. Y también por toda la gente que nos acompaña. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agua bendita. Escúcheme, tire mucha agua ahí, mucha agua. El equipo necesita mucha agua bendita. Y les digo, esto, seas católico o no seas católico, que te dé la bendición, que cada una de estas personas te dé el cariño, un beso, un abrazo. Nosotros nos ayudan muchísimo. Así que agua bendita para todos. ¿Y esto qué es? Dulce hecho acá. Ve, padre, pasamos del agua bendita al dulce. Muy bien, muy bien. ¿Qué le voy a decir? Que no, esto también es bendición. Muy bien, sí. ¿Es hecho acá? Hecho acá, de Durano, de acá. ¿Lo hiciste vos? Por mi señora. Claudia. Lo vamos a probar, ¿eh? Sí. Mandar un saludo entonces. Muy bien. Saludo a toda la familia. Bueno, en realidad a Claudia le tengo que mandar saludos yo, que es a la que voy a probar el dulce. Gracias, chicos, a todos ustedes. Gracias. Gracias por recibirnos así. Gracias. Gracias, gracias. Nosotros queríamos que San Blas de los Sauces también esté presente en este recorrido de TN. Así que ese es el compromiso. Chau. Foto todos juntos, foto todos juntos. Ahí está, todos juntos. Ahí, ahí, ahí. Pónganse ahí en la cámara. Allá. Pero la foto continúa. Después termina, anda la foto. Anda ahí, después dicen que no salen en cámara. Ahí estás. Listo. Chau, saludos para todos. Ahora sí, a sacarme fotos. Chau, Paulita Bernini, de San Blas de los Sauces.